En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señora doña Sandra. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la Jefatura General de Tráfico. Sí, dígame. Vamos a ver, me he puesto en contacto, nos ha mandado un informe de los Mossos de Escuadra referente a un control de alcoholemia que tuvo usted en el día 5 de enero del 2008. Vamos a ver, ¿a usted le llegó la carta que se envía para la entrega del carnet de conducir, ya que está usted suspendida del carnet de conducir? Sí. ¿Y qué fecha le ponía usted para la entrega? La carta estaba fechada día 20. Correcto. Y ahí yo la recibí el miércoles pasado, no me acuerdo qué día era. ¿Tenía usted? Era día 26, me parece. Ya, es que tenía usted. Recuerdo mal. Tenía usted de 20 al 25 de noviembre como la entrega de este carnet. Sí, ya, pero es que yo la carta la recibí en casa el día 26. Ya, pues es que esto... Que si el correo no funciona bien, no es mi culpa. No es una carta certificada. Lo podrían comprobar, pero no sea una carta certificada, o sea, no es mi culpa que la carta no me llegue a mí en la fecha que me tiene que llegar. No es mi culpa. Sí, yo primeramente... O sea, yo tal y como recibí la carta, al día siguiente, en cuanto pude, yo al día siguiente fui a entregar el carnet de conducir. Ya está. Y de hecho me dijeron ahí que no había ningún tipo de problema. No, ¿quién le ha dicho? Perdóneme, ¿quién le ha dicho a usted que no hay ningún tipo de problema? Primeramente que sepa usted... La funcionaria que me atendió. Bueno, pues que sepa usted perfectamente que estas cosas van a tener su problema. Es decir, ya de momento para empezar. Pues que lo tenga como lo tenga que tener, pero no conmigo, porque yo al día siguiente de recibir la carta entregué el carnet de conducir. Vale, primeramente le voy a decir una cosa. Primeramente está recibiendo usted una llamada del Ministerio del Interior. Eso para empezar, ¿de acuerdo? En segundo lugar, usted fue detenida en un control de alcoholemia donde usted las tasas las rebasaba, de lo cual ya sabe usted que se le iba a hacer una retirada del carnet de un mes. Pero, por supuesto, al no entregarlo en plazo... Déjeme terminar, señora. Sí. Al no terminarlo en plazo, esto, el inspector general del Departamento de Alcoholemia considera que debe de ser más. Eso para enseñar. Y en segundo lugar, y en tercer lugar, perdóneme, tendría que tener usted mucha más educación porque le estamos llamando de la Jefatura General de Tráfico. Cuando usted sabe perfectamente que ha sido usted denunciada porque iba usted borracha, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, que sepa usted perfectamente que desde aquí, desde la Jefatura de Tráfico, le comunicamos de que se le va a quitar esos meses el carnet de conducir y, en segundo lugar, le pido respetos ante todo al cuerpo. Eso para empezar. ¿Me está usted escuchando? Yo sí. Pues que sepa usted que va a recibir usted una carta de la Jefatura para que se presente usted en nuestras dependencias porque queremos hablar con usted, porque creemos que su situación posiblemente no esté solucionada con el alcohol. ¿Quiere decir que soy alcohólica? No, señora, pero no me diga usted que el comportamiento que está utilizando usted es un comportamiento normal. Utilizo el comportamiento que tenga que utilizar, ¿vale? No, vale no, señora. Habla usted con un inspector de tráfico y usted a mí no me habla así porque a mí no me da la gana. ¿Me está escuchando? Usted a mí no me grita porque a mí no me da la gana. Vale, pues yo a usted no la estoy gritando. Soy inspectora de tráfico, pero yo soy una persona y a mí no me grita. Bueno, pues usted lo que no tiene es ni educación ni la conoce. Y en segundo lugar, me encantaría que toda esta conversación la tuviera usted conmigo frente a frente en un despacho. Ningún problema. Ningún problema. Me parece que va usted de su vida de tono. ¿Le importaría decirme dónde está? Que quiero ir a buscarla, un momentito. No se preocupe que cuando venga usted a la dependencia nuestra, le voy a preparar un combinado. La voy a preparar un combinado, pero bien rico, muy frutal. ¿Frutal? Se va a acordar usted, pero por completo del combinado, que le voy a hacer un cóctel súper especial. Muy bien. No, muy bien no, que tiene usted demasiados humos. Le paso un momentito con el departamento de gente de alcoholemia. Sin vergüenza. A ver. Cosita, qué broma. Es una broma. Sí, un poco Bueno, bonita, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás, bonita? Bien. Ay, esta muchacha. Me ha asustado un poco, ¿eh? Te has asustado un poquito, ¿verdad? Bueno, pues mira, para que veas que es un toquecito simpático que te estamos dando de aquí, de parte del programa, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, un besote a todas. Muchas gracias. Hasta luego, bonita. Chao, 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 chao. Con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sigue? Muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con la señorita doña Iria. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Buenos días. Te llamamos desde la Secretaría Eclesiástica. Sí. Te habla el padre Crespo.
Vamos a ver. A mí me han pasado toda la documentación referente a un bautizo que se va a realizar el día 12 a las 5 de la tarde. Sí. Y una cosa que a mí me ha faltado en la documentación es que yo quisiera saber si tú estás casada o no estás casada. No, no estoy casada. Ah, que, pero entonces es que has tenido un hijo sin estar casada. Sí. ¿Y qué ha sido? ¿Una pequeña situación de accidente? No, no. Entonces, ¿cómo ha sido esto? Porque me quedé embarazada, que no lo esperábamos. No, bueno, me refiero que Cristóbal, en el momento, por ejemplo, que tú ya te diste cuenta que estabas embarazada, es porque posiblemente pues descargó por completo todo el depósito y ya. Claro, claro. Bueno, ¿y qué lleva? ¿Cuánto tiempo llevas con Cristóbal? 4 años. ¿Y reza Cristóbal? Sí. Son muy creyentes, su familia, sí, son muy creyentes. Es importante. ¿Y qué tal tu suegra? Mi suegra muy bien. Sí, se está portando bien. Sí, sí, tanto mi suegra como mi madre, como mi familia. Bueno, mi madre peor, porque mi madre desde siempre me ha dicho lo que ha habido, ¿no? Bueno, no pasa. Me ha tenido corte, pero claro, como está la vida hoy en día. Pues claro. Y como los hombres no es como antes. Claro que sí, claro. Seamos que sí. Sinceros. ¿Por qué dices eso, Iria? Porque sí, porque mucho le gusta mucho salir de fiesta. Sí, sí, eso sí es cierto, Iria, y ahora se nota que estás hablando con Dios delante. Es que son muy frescos, las cosas como son. Sí. Les encanta, pues a la mínima, estar ahí un poquito con el ibérico. Y es normal, porque claro, tú llevas haciendo relación con tu pareja desde hace tiempo ya, ¿verdad? 4 años, pero bueno, no pienses que el primer año... Por favor, porque me estoy santiguando ahora mismo. No, ahora mismo. Estoy echando agua bendita por todos los lados porque no quiero que aterrice el demonio. Porque el demonio es malo. El demonio es malo. Iria, estás en una tienda, ¿verdad? Sí. Intenta taparte, disimular un poquito lo que vamos a hacer ahora. Vamos a limpiar un poquito todos esos momentos, ¿no? Que a Dios, ya sabes tú, que le disgustan un poquito, ¿eh? Porque Dios, ya he quedado con él hoy. Yo he quedado con él para hablar. Ha dicho, dice, mira, dice, te pasas un momentito. Dice, porque Dios estaba hoy por la zona de Barcelona y mejor quedo con él y me tomo un menú o lo que sea y ya como con él y hablamos las cosas que tengamos que hablar. Entonces, vamos a limpiar todo esto. Es que ahora tengo gente, porque yo estoy sola en la tienda. Sí. ¿Sabes? Bueno, pues que se lleven lo que quieran de la tienda porque Dios se lo paga. Sí, sí. Que se lleven lo que quieran de la tienda, lo que quieran, sí. Que Dios lo pagará. Opa. ¿Qué hacéis de caja normalmente? ¿Qué estáis haciendo de caja? Pues bastante dinero. Distendo, bastante. 1000 y pico de euros. Hay que dar algo el día del bautizo, ¿eh? A ver si podemos dar ahí un buen tironcito, ¿eh? Una buena propinilla al sacerdote sí, que os va, ¿eh? Vamos a rezar un Padre Nuestro. Venga, agáchate un poquito para abajo del mostrador. Agáchate un poquito. Y lo dices el remix. Haces el Padre Nuestro remix. Padre Nuestro, esta salvación. Rápido. Venga. Rápido. ¿Ya? No, ya no. Es imposible. No te ha dado tiempo a rezarlo. Ah, no. Ya lo sé. Pero que empiezo. Venga, sí, empieza. 1, 2 y 3. Venga. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Tu reino. And the frost is time. The broken delay. A chicken for can't see name. And the frost land. Yo te lo canto en inglés y sí, es que lo estoy cantando en latín, sí. Bueno, que tengas suerte el día del bautizo, ¿eh? Te paso un momentito con el monaguillo que os va a atender. Vale. Iria. ¿Qué? ¿Qué? Es una broma, ¿verdad? ¡Qué mala leche tenéis! ¡Iria! ¿Qué? Iria, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial Bonita. ¿Cómo estás? Felicidades por ese niño tan bonito que tienes. Pero bueno, pero que escucha un momentito, pero que mira lo que te está gastando tu padre. Yo me quedaba alucinando. Escucha, pero ¿le vas a invitar o no le vas a invitar a tu padre? Porque veo que no le vas a invitar al bautizo, ¿eh? Yo creo que no, ahora ya no me voy. Bueno, tendrás un regalito para ella, ¿no? Bueno, Iria bonita, un besito muy grande. Un abrazo grande, adiós, adiós. Oh, hasta luego, Simón. Adiós, chao. Venga, en Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días, la señora doña María Rosa. Sí, soy yo. Hola, buenos días. Le llamamos del servicio técnico de... que ha mandado usted una cámara fotográfica que tenía una incidencia. Sí. Bien, ¿me puede usted contar esta cámara qué es lo que le ha ocurrido? Pues yo exactamente no le puedo decir porque la que la usa es mi hija. Uh-huh. Ella vino diciendo un día que el objetivo no se le abría o
no hacía ruido, pero no sabría, algo de eso fue. ¿Cuándo han recogido usted la cámara? Antes de ayer. Vale, ¿y el importe lo han pagado ustedes? No, no nos ha dicho nada, el mensajero, nada, nada. Claro, por eso, porque es que el mensajero no le puede decir nada porque nosotros tenemos aquí el albarán de la factura. Le cuento, sí. Esa cámara hemos estado mirándola, sí. Y esa cámara recibió un golpe al lado del objetivo, de lo cual ha desviado por completo todo lo que son los sensores internos que tiene la luz óptica, y por eso la cámara, por supuesto, que tenía una falla, digamos, destensionada, que se dice a nivel de técnicos, y entonces pues hemos tenido que cambiarlo y mandarlo a que nos lo traigan de Alemania, que es donde tienen allí las piezas. Le digo el importe de la reparación. Sí. 485,42. ¿Euros? Sí. ¿Y por qué eso no nos lo han dicho usted de antes de arreglarla? Hombre, porque se supone, señora, que usted si manda por correo, que ya encima ya somos nosotros los primeros que somos responsables de tener que pagar la mensajería, se le ha arreglado la cámara, se supone que usted es una persona que quiere reparar esta cámara. Sí, pero hombre, lo más lógico, si ustedes ven que la cámara va a costar más la reparación que una nueva, no merece la pena arreglarla porque me va a salir más caro el collar que el perro. Entonces, ¿cuánto le costó esa cámara a usted, señora? Si se acuerda. 100 y pico de euros. Correcto, 100 y pico de euros. ¿Sabe usted cuánto ha costado la pieza que le hemos puesto en el objetivo? ¿Lo sabe usted? No me llaman. Pero señora, que yo no tengo... No lo sé. ¿Cómo es usted de pícara? Perdóneme que le tenga que decir esto. Que le he llamado a usted no, para decir... Así no lo voy a tolerar, ¿eh? No, perdóneme, déjeme explicar. No, que usted me esté insultando, no lo voy a tolerar. Yo no la estoy insultando. Yo no le voy a tolerar. Y ni punto. Pero ¿cómo que punto, señora? ¿Pero cómo que punto? ¿Pero cómo tiene usted la vergüenza y la poca cara después de habérsela arreglado como se la hemos arreglado y me está... Llamo otra vez. ¿Qué marcha me da? ¿Qué marcha? ¿Sí? Disculpe, soy el técnico que me ha colgado usted antes. Claro, no le voy a colgar, es que no le voy a tolerar que me insulte. Yo no la estoy insultando a usted, señora. Sí, se lo ha advertido una vez, no me falta usted respeto. Usted ha seguido insultándome. Vale, y yo simplemente le digo una cosa, que de clientes con cara dura estamos muy hartos. Eso se lo garantizo. Y yo, de personales con cara dura también estoy muy harto. Vale, pues ¿vale? Yo le voy a decir una cosa, que sepa usted que la cámara, sí, ya me encargaré yo, si no es mirando en listines telefónicos o lo que sea, encontrar su cuenta bancaria y cogeré el dinero. Usted sabe que eso no lo puede hacer. Usted no puede retirar de ninguna cuenta un dinero. Yo le voy a procurar el teléfono de algún superior suyo, porque esto hay que ponerlo en conocimiento, porque lo que usted no puede es hablarle a los clientes como usted le sabe. Yo no le he hablado mal, simplemente sí, le digo sí, que usted tiene mucha cara. No, mal y lo sabe muy bien. Pero señora, ¿vale? Que yo lo único que la estoy diciendo... Mal y lo sabe usted muy bien, perdóneme que le interrumpa, porque no es mi manera de proceder esta. No, pero si usted... No, pero si usted es que es muy lista. Pero señora, sí, claro que usted no es la manera de proceder. Si es que usted, como es tan lista... Usted nos ha querido meter el paquete de la cámara que se le ha caído al suelo y que le han metido dos patas y nos la mandan nosotros encima de repararla, ahora resulta de que no queremos saber nada. ¡Qué lista que es usted! Venga, deme 300 euros, venga. No, yo le voy a dar 300 euros. Venga, 200, venga, dele 200. Que no, ni 200, ni 300, ni 400. Esto le voy a poner yo en conocimiento de su superior. Yo le paso con mi responsable que está aquí, que quiere hablar con usted. Don Jacinto, póngase que está aquí la señora, la lista esta, sí. Oiga... A mí no me insulte, ¿eh? Le paso. No me insulte. María Rosa. Sí. Me vas a matar si ay, yo soy la madre tu hermano. Esto es una broma de cadena vial, Isidro Montalvo, mi alma. Mira que yo conozco la voz de este tío. Me vas a matar. María, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial, que te estamos gastando una broma de parte de tu hermano. Desde luego que eres genial, ¿eh? Muchísimas gracias, María. Eres genial, como tú no hay otro. Un besote muy grande a los dos. Venga. Un besote a Sevilla. Muchas gracias a ti. Adiós, hasta luego, Santiago. Adiós. Chao. Cada mañana... Atrévete. En Cadena Vial.